Hello. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. And you? Nice. I'm fine, thank you, Augusto. Very nice. Thank you. Okay. All right. Hi, Cesar. Hi, teacher. How are you, Cesar? So good. Yeah? How was your day today, Cesar? Yes, so good. It's very good. I finished homework. Excellent. That this week. Okay. Oh, very good. Okay. I'm ready. Very good. You're ready. Super. Yes. That's very nice. Thank you so much for doing that. Very good. All right. Let's see. You're welcome. Very good. So let's see who else we have here. We also have Andres Giovanni. How are you, Giovanni? I'm fine, teacher, and you? I'm okay. How was your day today? It was good? It was good. It was a good day. That's nice. Yes. Very good. I'm happy to hear that. Andres, do you have to work every day or you're working from home? Yes, I have to work. Ah, okay. Mm-hmm. All right. So you go to work every day? Yes, every day, Monday to Friday. All right. Okay. Mm-hmm. Interesting. All right. Just give me a second, guys, here. All right, okay. I just wanted to have something here ready for you guys. All right, very good. So let's see, we have already Francisco. Juan Francisco, how are you today? I'm fine. Excellent, very nice. All right, Irving. Hi, Irving. Hi, teacher. How was your day today? Good evening, nice to have you in class. Thank you for being in class. How was your day today? Fine. Fine, okay, very good. Very good. Thank you. All right. Very good, Jose. Hi, Jose Tomas. Hi, teacher. How are you today, Jose? I'm fine. Driver. Excellent. You're driving right now? Yes. Oh, okay. Be careful, okay? All right. Very good. Then I have also Azucena Rocibel and Noemi Alicia. Very good. Okay. Oh, what happened to Andres Giovanni? Andresito, what happened? You're green. Oh, there you are. All right, very good. Okay, so guys, yesterday we were talking about the review of the week, all right? So we were reviewing daily routines with simple present, okay? Y estábamos haciendo la actividad de Sofía. Remember Sofía, the girl que se lavaba los dientes tres veces, ¿cuántas eran? Ruben, yeah, she brushed her teeth a lot, all right? So that was
That's what we were working on yesterday, okay? Did you finish or not finish? I know, every day. Did you finish the exercise, guys, or you didn't? No, no. No? Okay, very good. Diana, did you finish? Yes. Excellent, yes. Noemi. Diana, too? Finish. Wow, yes. Everything, Diana? Oh my goodness, super. Congratulations. Yes, that's okay, very good. That's okay. Noemi, everything finished. You finished everything. Oh wow. All right, very good. Okay. Aplicado, son de mío. Very good. Okay. Vamos a esperar un ratito más que entren más compañeros para empezar a revisar lo que sí lograron terminar y lo que no se van a ir a los grupos a terminar. Y los compañeros que ya lo terminaron, pues les ayudan a los nuevos compañeros con los que van a estar esta noche, all right, para revisar y poder practicar un poquito más, ¿ok? Aparte de eso, today we begin section 3, ¿ok? Entonces ya hoy, a partir de ahora, vemos section 3, siempre relacionado con presente simple, pero le vamos a ir agregando un poquito más. De hecho, ayer, ya en la lectura que estábamos viendo, se introducía un poco el tema que tiene que ver con la clase de ahora y el resto de la semana, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a ir viendo, esto es. Muchos de ustedes ya lo identificaron, all right, o lo pueden contestar, obviamente, otros compañeros no, y eso es lo que vamos a aprender a hacer para que todos estemos en la misma sintonía. All right, but right now, vamos a tomar la primera asistencia de la noche. All right, very good. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present teacher. Thank you. Yes, good evening. Good evening. All right, Irving Sigfredo López Montoya. Present teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. What happened to Marvin? Ayer tampoco he entró. Was sick. Teacher. He's sick? Yes. Oh, my goodness. Okay, thank you. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. Excellent. Very good. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. Thank you, José. José Armando Hernández Luna. No yet. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Thank you. Diana Carolina Doñan Flamenco. Present teacher. Thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. No, acabo de escribir, ¿verdad? Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. No yet. Candelaria del Tránsito Martínez. Cisneros. ¿Eh? ¿Qué pasó con Candy? No ha entrado Candy. All right. César Mauricio Estupiñán Morán. César. ¿Se nos congeló César? César, ¿me escucha? All right. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Dios mío, ¿qué le pasa a los compañeros ahora? Juan Francisco Enríquez González. Es el teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher, Werner, good evening. Good evening. Seguramente no tardaron en conectarse, teacher. Hoy le tocó trabajar sí, a la tarde. Sí, es cierto, ¿verdad? Él contaba ayer que hoy le tocaba ir ahora. All right, gracias, Werner. Mario Ernesto Merino Enríquez. A Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. All right. Dios mío, tenemos 9 que no han entrado todavía. ¿Qué me les pasó? ¿Me va a dar algo? All right, very good. Mire que venimos con una súper buena asistencia. Así es que espero que los demás compañeros se sigan agregando en el transcurso de la noche. Hi, César. No se preocupe, César. Ya le puse que está presente. I'm sorry. That's okay. I have a problem. Yes, thank you. Yeah, don't worry about it. Okay, guys. So yesterday, as I said, we were working on the daily routine of Sofía. Me parece, Diana ya nos comentó y Noemí que terminaron. Werner terminó también. ¿Se quedaron después trabajando arduo o no? No, teacher. ¡Ah, qué barbaridad! All right. Todos se corrieron. Ah, pues sí, es ahora. En Google. No, Google, all right. Okay, Azucena, did you finish, Azucena, or not?
I don't know, teacher. Okay, that's okay. Andres Giovanni, did you finish? Yes, teacher. X, everything, Andres? Yes, I finished today. Oh, okay, thank you. Very good. And Irving, Irving Sinfredo, ya les cambié nombre. Irving, did you finish? No, all right, that's okay. Francisco and Ruben, you didn't finish either, right? No? Yes, yes, teacher. Oh, you did? No, no. You did or you teacher, didn't? Uh-huh. Este, fíjese que, sinceramente, yo le quería preguntar algo. Dígame. Yo sé que algunos compañeros tienen un poco más de conocimiento, ¿verdad? Sí. Pero a algunos nos cuesta un poco. Sí. Entonces, este, al momento de que yo leí todo lo del historial de Sofía, ajá, este, me encontré con el cuestionario. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí encontramos de que las preguntas están formuladas de una forma diferente. Ajá. Alguna. Entonces, este, yo en su momento hubiese querido comunicarme con usted y preguntarle, teacher, y aquí le vamos a volver a dar sentido a las preguntas, así como usted nos ha enseñado, sí, o las vamos a mantener así como están acá en el cuestionario. Entonces yo sentí como que en lo que estaba averiguando, por decirlo así, este, como que me iba absorbiendo el tiempo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, respondimos algunas, pero como con esa incertidumbre, si estaban correctas así o tendríamos que... Ajá, exacto. Ok, ok, muy bien. Así de que así fue como toda, bueno, de hecho decidí comentárselo porque, sí, claro, este, para estar más conocedor ahora que tenemos que terminar, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Sí. Y saber si se pueden responder así y también esa forma es aceptable o hay que darles. Okay. Y lo que usted nos enseñó, ¿verdad? Claro, muy bien, Irving. De hecho, fíjese que todo está fríamente calculado desde mi parte, ¿verdad? El porqué de haberles lanzado esa lectura y ese tipo de preguntas ayer es por dos cosas. Uno, porque los prepara para el tema de ahora, para ver si usted tiene un conocimiento previo sobre el tipo de preguntas. Y muy bien, Irving, de hecho me alegra que usted haya identificado que diga, estas preguntas, ¿cómo las hago? ¿Verdad? Porque estas todavía no las hemos visto. De hecho, no se han visto todavía. Hoy empezamos a verlas. Entonces ya ayer los empezaba a preparar de alguna forma, ¿verdad? Para el tema que ya nos corresponde ver hoy y en estos días que siguen, ¿verdad? Okay. Y usted tiene mucha razón también, Irving, cuando dice hay compañeros que pueden un poquito más y las entienden un poco más, ¿verdad? Y eso está perfecto. Pero también nos hace a nosotros que pueda hacer que conozcamos un poco menos, nos da como un reto de decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? ¿Y aquí cómo hago? Cosa que fue lo que le pasó a usted, ¿verdad? De repente me dice, sí, mire, me absorbió el tiempo porque pensando y no pensando si está bien o no está bien, no logré avanzar. No hay ningún problema, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahora. Y de hecho, ahorita, no los voy a mandar a grupos, sino que lo vamos a hacer aquí todos juntos. ¿Ok? Para que usted vaya viendo y cuando usted tenga alguna pregunta, Irving, y eso no solo Irving, sino que todos los demás, las vamos despejando en este momento, ¿verdad? A mí se me hace bien difícil estar entrando como a todos los grupos, ¿verdad? En un mismo ratito, pero por eso mismo ahorita las vamos a ver y ya vamos a empezar a ver, a conocer ese tipo de preguntas o palabras que ya nos, las preguntas cambian, ¿verdad? Ahorita veníamos viendo yes, no questions. Yo le pregunto, ¿do you work? Y su respuesta es sí o es no. All right, yes or no. Yes, I do or no, I don't. Pero ayer con Sofía veíamos que decía where, decía when, ¿verdad? Entonces ya esas preguntas ya no son yes, no questions. Porque si yo le digo, por ejemplo, where do you work? Y usted me dice yes, I do. Obviamente no me entendió la pregunta, ¿verdad? Porque es cuando yo le pregunto, ¿dónde trabajo? Y usted me dice sí. Ajá, ¿sí qué? ¿Pero a dónde? Y usted me dice no. Ajá, ¿pero no qué? Ahora, entonces vamos con esa, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar a ver las WH questions or information questions, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a terminar lo de Sofía, ¿ok? Para darle fin a esa actividad y luego eso nos va a dar pie, Irving, al nuevo tema que ya empezamos ahora, ya de forma formal, valga la redundancia, en presentarles a ustedes ese otro tipo de preguntas y cómo se contestan, ¿ok?
Super evening. Thank you very much for that. Marcos, qué alegre verle. José Armando también. Marvincito ayer nos dejó esperándolo, pero qué alegre que esté con nosotros ahora. Very good. Ya me estaba afligiendo yo que no veía a Marcos, pero Werner me dijo, tranquila, teacher, ya vendrá. ¿Verdad, Werner? Sí. Sí, teacher. Hola, teacher. Hola. También Candy decía, Candy, ¿dónde está Candy? Present, no, teacher. No, excelente. No puede ser que no esté, dije. Very good, Josecito. Ajá. All right, very good. Ok, entonces saquen su, la lectura yo la voy a poner ahorita acá, solo déjenme traerla para poderla compartir con ustedes y luego empezamos a hacerla entre todos y todas acá. A ver, solo déjenme localizarla. Aquí está. Aquí está Sofía. Mire que ayer Rubén gozó con esta niña Sofía, porque se lava los dientes más veces que a saber quién, decía él, right? Very good. Ok, veamos acá. Dice Sofía. Sofía, se las voy a leer. All right, please pay attention. Si usted, se la puede leer una vez, si usted encontró en la lectura ayer o ahora, cuando, si usted la volvió a ver, alguna palabra que no sepa qué quiere decir o cómo se pronuncia, Me dice al final de la lectura, ¿ok? All right, guys, yes? Yeah? Yes, teacher. Okay, thank you. Teacher. All right, y decimos, dice aquí, Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up a 7:45. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at 8:30. And finish at 4:30. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12:00. No sean mal pensados que la niña solo tiene 11 años, no puede ir a una cantina, okay? Her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch. After school, she returns home and does her homework. She's a very hard-working pupil, and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At 7:30, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10:00, but before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl, right? Very good. Ahora empieza la pregunta. ¿Alguna pronunciación o vocabulario que quiera que le repite o que le explique? Teacher, grabs, yes. ¿Qué significa? ¿El qué, perdón? Grabs. Ah, no, grabs. Then she grabs. Es ella agarra. Ella agarra su mochila o ella toma su mochila. Grab. Es como tener, cantín. Agarrar. Cantina es cafetería. Cantín. Cafeteria. It's another way to say gracias, cafeteria. Very good, Andrés. Thank you. All right. Aparte de Andrés, ¿nadie más? ¿Todos entendieron todito, todito, todito? Es la palabra que dice pupil. Ajá. Es students. Pupil is a student. Es otro, es un sinónimo para decir estudiante. Okay. Yeah, downstairs es abajo. Abajo. Sí. En el piso de abajo, downstairs. O baja. All right. ¿Alguien más? That's to steal. Task. ¿Cuál es? That. ¿Este de acá? No. ¿A dónde está? Está después en donde dice then she grabs. De ahí dice classer. Half. ¿Este de acá? Ajá, ajá. Ah,
Clases start 8:30. Empiezan a las 8:30. O sea, media hora después de las 8. Half es media. Half. Ajá. Y la pronunciación es half, sin la L. No, y la de abajo de ten que dice catch. Abajo de ten, ahí, en la, al principio. Ay, no sé. Al principio. ¿Dónde ahí, dice abajo, catch. School bus. Catch. School, en la siguiente catch fila. Catch school. Ah. Ajá, dice, he usually has lunch at the school catch. Canteen. Esa. No, esa que estaba señalando. Catch. Catch, esa de aquí. Perdón que ando jugando. Catch es agarrar o tomar el bus. Ah, agarrar. Uh-huh, uh-huh. Ok, gracias. Sí. Y, teacher, ¿y tax? ¿Task? ¿Esta de acá? Sí, esa. Es como trabajo o tarea, tarea de la escuela. A task. Uh-huh. Teacher, entonces, yes. Catch viene siendo, es un verbo. Claro, aquí es un verbo. Catch. Sí. Es como very tomar good o abordar. Sí, exactamente. Sí. Very good. Esto, ahora, teacher, sí, dígame. Una consulta, aquí donde dice white and healthy, no sé, que, ¿cómo se pronuncia y qué es? Ubíqueme dónde, Marcos. Después de tostadas, jugo, naranja. Brush your teeth. Abajo, right, la siguiente línea, al final. Healthy, esta. Ajá, esto. Uh-huh. Ah, ok. Then she brushes her teeth, se cepilla los dientes, otra vez, porque a ella le gusta tenerlos blancos y blancos. Saludables. Ah, saludable. Uh-huh. Ok. Teacher. Yes. Yo en esa palabra de breakfast, no sé cómo se pronuncia, breakfast, pero... Breakfast, ¿sí? Ajá, se ducha y, bueno, se viste y se cepilla los dientes. Luego baja las escaleras y desayuna, pero ¿sí? Yo quizás me había equivocado porque en un momentito cuando la estaba viendo, o sea, para traducirla, y decía, y rompe rápido, la separé en un momento. Total, que no sabía, claro. Que decía, baja las escaleras o ya no entendía si va a decir. Baja las escaleras y desayuna. Lo que pasa es que fast es ayunar. Si usted lo traduce, fast quiere decir ayuno y break quiere decir romper. Entonces se rompe el ayuno, o sea, desayuna. Ah, ok. Ah, pues ahí está. Yeah, very good, Candy, very good. All right. Ahora, si ustedes se fijaron, como estamos hablando, ¿de quién hablábamos? De Sofía. Sofía, all right. Si usted se fija, todos los verbos tienen S. ¿Sí? ¿Se fijaron en eso? Estamos hablando de ella. She, exacto. She usually gets, has, brushes, goes, has otra vez aquí, brushes otra vez acá, grabs, goes, a ver. Lo que pasa es que está después de un infinitivo y entonces ese no es verbo principal. El que es verbo principal es el goes. Okay, goes to the bus to catch. Cuando usted vea un infinitivo, quiere decir que es un verbo después de la partícula to, ese verbo tiene como protección, ese no cambia. O como que absorbe. Exacto, sí, porque ese no está actuando como un verbo principal en su oración, sino que es goes. Okay. Pero los demás otra vez has aquí. All right, she returns home. All right, misses. Entonces, si se fija otra vez, watches, si se fija, todo está en tercera persona singular, ¿verdad? Porque we're talking about Sophie, ¿ok? ¿Vamos bien con eso? Yes. Yes? All right, let's see. Ahora, aquí empezamos las preguntas que decía Irving. Aquí, a ver, la número 2, la número 6, y termino de contar, bueno, y la 13 si gusta. Son las preguntas que hemos venido viendo. Por ejemplo, does she usually have a shower? Usted va a decir yes o no, ¿verdad? Porque es una pregunta de yes, no answer. Igual que la número 6, does she go to school on foot? Yes, she does or no, she doesn't. Is she a happy girl? Yes, she is or no, she isn't. Ahí no hay donde perderse. Pero resulta que las otras 9 preguntas o 10 preguntas sí son diferentes.
All right, y es donde Irving decía, ¿y aquí qué pasó, teacher, verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, what time does Sophie get up? Ya la vamos a contestar. What does she eat for breakfast? What does she drink for breakfast? What does she do after breakfast? Ahora, acá tenemos where. Cambió de what, cambió a where. Y de where cambió a who. O sea que ahí, nada más ahí, en este ejercicio de ayer, introducíamos o veíamos tres palabras que se llaman WH question words, que es what, where, and who. All right. Abajo está otra, pero esa se la voy a explicar después. Entonces, cuando nosotros vemos esas palabras, como what, de todas las preguntas, como where y como who, lo que nos están haciendo es que le contestemos y demos más información. Ya la respuesta ya no va a ser sí o no va, o va a ser no. All right. ¿Cómo tenemos que contestar en ese caso? Primero, y la primera regla es saber qué significa cada palabra. Por ejemplo, what. ¿Qué significa what? Uh-huh. ¿Qué? ¿Qué? ¿O? ¿Cuál? ¿O cuál? Muy bien. ¿Where? ¿Dónde? 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 ¿Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Verdad? Entonces, para poder contestar. ¿Cuál es la que significa cuándo? ¿When? No está when. Ahí. En esa no está. Acá no está, en estas. Okay. Pero ya lo vamos a ver, Irving. Entonces, para empezar, tenemos que saber qué significa. Entonces, yo le digo, la número uno, what time, a qué hora, what time does Sophie get up? Ah, ¿a qué hora se despertó Sophie? Yo le puse get up at a quarter to eight. Ok, muy bien, Irving, solo que le falta el sujeto. O no sé si no, o me lo dijo, yo no lo escuché. No, no lo dije. Yo dije get up. Ah, ok, ¿quién? ¿Usted? Ella. Ella. Ah, ok. Ella. Entonces, she, ¿qué pasa después? She. Get or gets? Gets. Exacto. Gets up. She gets up y a la hora que diga en la lectura que ella se despertó. Entonces, ahí, para todos, incluyendo a Irving, obviamente, ahí damos más información. ¿A qué hora se levanta ella? Ah, ella se levanta a las 8 de la mañana, por decir algo. Entonces, por eso yo, no me gustaron she, mucho porque muy largas eran las respuestas. Yo sé, son más complicadas. All right. Las otras son más fáciles porque se dice yes or no. ¿Verdad, Irving? Ok, entonces en esto tenemos que regresar a la lectura y darnos si, cuenta. Dígame, bueno. Una pregunta. Y si yo contesto, she does quarter to eight, ¿sería correcto o no? No. La primera pregunta. No sería correcta porque... Para empezar, ¿por qué me va a poner el das? O sea que solo tendría que afirmarla. Sí. Entonces le quedaría como, Werner. Sí, quarters. ¿Y el verbo? Werner, ¿y el verbo? Exacto. Ajá, Carolina. Diana. Era, ¿verdad? She. Sí. Ajá. Entonces se lo voy a escribir aquí. She. Obviamente en mayúscula, she get up. Whoops, ¿qué hice aquí, niños? Ay, no, mire qué pasó. A saber qué hice. Oh, no. ¿Qué hice? I'm sorry. Algo me pasó. Oh, no, aquí vamos. Ok. She gets up at, y la hora, regáleme la hora porque no me acuerdo. Quarter to eight. Okay, she gets up at, o sea, 7:45, ¿no? Mm-hmm. At 7:45. Entonces, vemos acá. ¿Por qué voy a poner she? En inglés, le voy a contar una cosa. En inglés, los pronombres o los sujetos siempre se escriben. Yo le pregunto en español, ¿a qué hora se levanta su hermana? Y usted dice, se levanta a las 8. No me dice, ella se levanta a las 8. O no me dice, mi hermana se levanta a las 8. Usted dice, se levanta a las 8, y yo sobreentendí que estamos hablando de ella, ¿cierto? En inglés no. En inglés necesito, si yo, por ejemplo, por eso le preguntaba a Irving. Irving me dijo, gets up at 7:45. Eso está bien en español. En inglés, el sujeto tiene que estar. Entonces decimos, she o Sophie, como usted quiera, ¿verdad? She gets up. Entonces, primero voy a poner mi sujeto, después voy a poner mi verbo. Igual que como hacemos, Werner, una oración en afirmativo, ¿se recuerda? Sujeto, verbo, predicado. Es lo mismo. Teacher,
Irving. Y en este caso podríamos también poner Sofía gets up porque es de ella. Claro. Entonces usted, Irving, puede jugar con su con pronombre o con nombre. Pronombre no. She, nombre Sofía. Oh, okay. All right. Y si Sofía es su hermanita, my sister, y vuelve a ser she y vuelve a ser Sofía. Okay. ¿Ya? Entonces usted puede jugar con cualquiera de esas, pero tiene que poner algo. No solo me pone el verbo, ¿verdad? ¿Por qué el verbo está con ese? Porque estoy hablando de Sofía, estoy hablando de ella, y ella es una tercera persona singular. ¿Ya? ¿Yes? ¿Me van entendiendo con eso? ¿Yes? Sí, teacher. Teacher, una, dígame, Dianita. Una pregunta. Vaya. Siempre con la primera pregunta, el hecho que tengamos das ahí no quiere decir entonces que vayamos a responder con, jamás, realmente con das. Jamás, Diana. Das está ahí. ¿Y qué función tiene el das ahí? Nada, que lo auxilia la pregunta. Ahí me da, Diana, véalo así, Diana. Los auxiliares en inglés nos dan la pauta en qué tiempo verbal estamos hablando. ¿Ok? Sí, más adelante usted va a ver el did. Entonces va a decir, what time did Sofía get up? Y usted va a contestar en pasado. ¿Cómo va a saber? Por el did. Sofía, Diana, perdón, ¿me entendió? No sé si se me cortó. Sí, sí, lo entendí. Ok, entonces el das dentro de la pregunta, Diana, para nosotros no tiene ningún significado como auxiliar. Entonces está ahí de adorno, vaya. Okay. Pero siempre es necesario ponerlo, teacher. Uy, sí, sí, si no lo pones como que usted dice, no sé, yo hambre. Ajá, entendido que como cuando es pregunta lo lleva al principio, ¿verdad? Sí, pero en este caso, Candy, muy bien, Candy, excelente. Pero en este caso, lo que estamos aprendiendo y es lo que vamos a ver ahora es que le podemos agregar estas palabritas mágicas y van antes todavía del das. Ok, si se fija, Candy, va what time. Esto que está aquí, donde dice what time, se le antepone al does. Porque ya es una pregunta donde me requiere más información. Mientras que si, por ejemplo, la número 2, Candy, que empieza con does. Ups, Dios mío. Cuando empieza con does, usted en automático tiene que pensar, ah, ok, estas respuestas son, estas preguntas son de sí o no. O yes or no. Pero si usted, cuando yo le pregunto, what time does Sofía get up? Y usted me dice yes, obviamente no me entendió la pregunta. Porque yo le estoy preguntando a qué hora se despertó Sofía. Y usted me dice sí. ¿Sí qué? All right, no compagina, no se relaciona mi pregunta con su respuesta. ¿Ok? Entonces, estas preguntas se vuelven un poquito lo que decía Irving, más largas. Porque en las otras yo digo yes, I do, y no, I don't, y acabó, ¿verdad? Pero en esta, ¿cómo le digo yes? Si lo que quiero saber es a qué hora se despierta. No sé si se despierta o no se despierta. ¿Ok? Very good. A ver, ahora, Irving, esto es para Irving y todo, ¿verdad? Lo que pasa es que me estoy diciendo Irving porque Irving fue el que me dijo, teacher, momento, ¿qué pasó aquí, verdad? Súper. Entonces, lo que sí tenemos que darnos cuenta, Irving, es que vamos, como esas son respuestas, de alguna forma, afirmando algo o contando algo, entonces mi patrón o mi estructura es sujeto, verbo, predicado. Por eso guíese, Irving. Ok, thank you. Ok, veamos la número 3. What does she eat for breakfast? Ajá. Dianita, regáleme esa respuesta. Pues, de la manera en que yo las había hecho, teacher, creo que están malas, pero según la explicación que usted nos ha dado ahorita, sería she... El verbo siempre le vamos a poner la S. Claro, porque no lleva auxiliar que lo auxilie. Sería she eats usually toast breakfast. She eats. Usted la pudo poner así. Voy a escribir una alternativa. Okay. Y podría haber puesto she eats. Regáleme qué come. She eats toast. Solo eso come. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, déjame decir. She eats toast for breakfast. All right. Or... No, sí, dejémosla. Creo que esa sería la, como la más conveniente. Si se fija otra vez, sujeto, verbo, predicado. Yes? She eats toast for breakfast. Ahora, Diana, ¿cómo la había contestado ella? Yo le había puesto el das. Es que según, ajá.
según nosotros con Werner, tenía que ir el DAS. Ay, Werner, y Google no le pudo decir, Werner. No, no ocupamos traductor, teacher. Yo así las había hecho también. All right, ajá. Y usted quiere que yo le crea, Werner. No, mentira, Werner, no se preocupe. A ver, Werner, solo por eso. What does she drink for breakfast, Werner? Ahora ya después de la explicación, cuénteme. Después de la explicación que dio... ¿Ahorita? Sí. Ajá. Bueno, no sé, tendría que ser... ¿Mm? Bueno, no sé. She usually meat and... No. Ah, ajá, perdón. Disculpe, dígamelo otra vez, Werner, perdone. She drinks usually milk and orange juice. A ver, no se complique, póngale así. Oh. She drinks milk and juice. And orange juice. Todavía no hemos visto. Si se fija, aquí vamos tratando de avanzar un poquito, ¿verdad? Entonces, acá no solo estamos aprendiendo las WH questions, que son what, where y todas esas que vamos a ver, sino que también los adverbios de frecuencia. Cuando decimos usually, es usualmente. All right? Entonces decimos, ella usualmente toma leche y jugo de naranja. O lo dejamos nada más como ella para seguir con el patrón. Sujeto, verbo y predicado. She drinks milk and orange juice. ¿Ya? All right, very good. Muy bien. A ver. ¿Alguien más que me regale number 7? What time does school start? ¿Alguna? Noemí, a ver, Noemí, ¿cómo la tiene usted? La 6. Number 5, no era. Ah, esa me la salté, ¿verdad? Ahora, ah, pues sí, Noé, regrésese a la 5. Ajá, yo la tengo... then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Okay, she brushes her teeth. Eso tiene. Uh-huh. Okay. She brushes her teeth. Porque le gustan blancos y saludables. Uh-huh, eso dice después, ¿verdad? Sí. Pero eso podríamos, si la dejamos más simple, no es sujeto, verbo, predicado. Punto. Ahí está. Very nice. Okay. Excellent. Very good. Number six. She go to school on foot? Yes or no? No, she does. Excellent. No, she doesn't. Very good. All right. What about number 7? What time does school start, guys? What time does school start? At 8:30. Okay. All right. Very good. Usted puede contestar de dos formas. De hecho, puede contestar todas de dos formas, la larga y la corta. Ahora, así como se dice que si usted maneja un estándar, puede manejar un automático, pero no viceversa, lo cual es cierto. All right. Sí. Entonces, acá necesito que la hagamos larga, porque si usted entiende cómo contestarlo largo, no le va a costar contestarlo corto. Acá un compañero nos acaba de decir, ¿a qué hora me dijeron? ¿8:30? ¿A las 8:30? Sí. 8:30. At 8:30. Usted puede dejarla así. Ups. Usted puede venir y dejarla así. Y esa es la forma corta de contestarla. What time does school start? Yo le digo at 8:30. All right. Pero ahorita que estamos aprendiendo esto, yo necesito que usted me conteste así. School starts at 8:30. All right. ¿De dónde saqué la corta? Desde aquí. Pero ahorita me interesa a mí que usted lo haga así. Para que ponga en práctica sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Okay. All right, very good. Pero si usted, obviamente, lo que decía Irving, ¿verdad? Tenemos compañeros que pueden entender un poquito más y ya no les cuesta la respuesta larga, por lo tanto, les doy permiso de hacerla corta. Pero si a usted le cuesta todavía un poquito, vámonos con la larga mejor, ¿sí?
Pero no hay ningún problema. Very good. A ver, dígame. Sí, dígame. Y ahí sería correcto decir it starts, no. Also, it starts at 8:30. Yes, you can replace school with it. That's okay? Okay, that's. Thank you. All right. Teacher, ya no sería necesario entonces poner she school starts. No, porque ella no empieza, es la escuela que empieza. Ahí no estamos preguntando sobre la niña, sino que sobre la escuela. Entonces el sujeto es la escuela. Ok. No la niña, ¿verdad? Uh-huh. A ver, where does Sofía usually have lunch? Where does Sofía usually have lunch? Recuerde la pregunta. Ajá. Ah, what time does it finish? Me estoy comiendo la tengo hambre yo. What time does it finish? Ajá. She eats lunch at a canteen. She eats lunch at a canteen. Very good. Esa es la número 9, ¿verdad? Pero creo que me comí también la 8, pero estamos, hagamos esta. She has, ¿verdad? She has lunch at a canteen, right? Revise si se escribe canteen, no me acuerdo. Yeah, all right, very good. Yeah. All right, who is Sofía's best friend? Who's Sophie's best friend? Hey. Her best friend is Amy. Okay. Her best friend is Amy. O puede decir Amy. Oops. Amy is her best friend. Cualquiera de las dos formas está bien contestada. Okay. This is Amy. All right. What does Sophie do when she returns home? ¿Qué hace Sophie? Aha, guys, what does she do when she returns home? She usually listening to music and watch TV. All right. Usted le puso usually, está bien. She usually listens to music. She usually listen to music and watch TV. And watches TV. Very good. She usually listens to music and watches TV. O si solo la dejó como she listens to music and watches TV y lo omitió el usually, no hay problema. Okay. Yes. Puse, she does her homework. Ah, bueno, sí. Si eso hace ella después de escuela, she does her homework. Ahora, Diana, no sé si lo está pensando, pero si por casualidad lo está pensando y me dice, teacher, pero ahí está poniendo el does. Pero usted me acaba... ¿Eso estaba pensando? Se lo estaba pensando. Yo sé. A ver, recordarles o comentarles que el does es auxiliar y es verbo. Funge como dos cosas. Como auxiliar no tiene traducción. Como verbo sí. Y como verbo quiere decir hacer. All right. Ahora, si usted se fija y hacemos el patrón que hemos venido haciendo, sujeto, verbo, predicado, tenemos she, sujeto, does, verbo, her homework. Ahí el does no está sirviendo o no está funcionando como auxiliar. Está funcionando como verbo, igual que listens, igual que watches, igual que has, igual que starts. Por eso lo está ocupando acá, no como auxiliar, sino que como verbo de acción. Ah, Dianita, oye. Yes, very good. Ya ve, ya ve. Una pregunta más. Allí el usually, ¿qué función tiene? El usually es un adverbio de frecuencia. Ah. Esto lo vamos a ver, no sé si es en el primero o el segundo nivel, pero se ve ya pronto, digamos, que son adverbios de frecuencia cuando usted dice qué tan frecuente ves tele. Ah, yo nunca veo, siempre veo, usualmente, generalmente, a veces, rara vez. Esos son los adverbios de frecuencia. Entonces ahí es, ella generalmente o usualmente escucha música y ve tele. All right? Okay. Mm-hmm. Very good. Okay. ¿Entendieron los demás por qué usé she does her homework? ¿O los confundí ahí?
Si los confundí, me avisan para dejar de confundir. No, todo está claro, teacher. ¿Seguro, seguro? Sí, es que el DAS se utiliza dependiendo a qué se refiera, si en pregunta o respuesta o afirmación. Sí, all right. Y a veces recordar que a veces vas a funcionar como auxiliar y a veces como, como verbo, ¿verdad? Verbo. Very good. Okay. A ver. What does Sofía, no. Number 12. How many times a day does she brush her teeth? How many times? One time, two times, three times, four times? She brushes two times a day. She brush or she brushes? She brushes two times a day. Excellent. She brushes two times a day. Excellent. Or she brushes twice a day. Very good. Is she a happy girl? Yes, she is. Sophie is a happy little girl. Excellent. Sophie is a happy little girl. Yes, Sophie is a happy little girl. Yes, she is. Yes, Sophia is. Como usted quiera, pero póngale el yes. Right? Yes. Okay. Irving, más claro ahora, Irving. Yes. All right. More clear. It's more clear now. All right, it's clear. All right, veamos aquí. Sigamos entonces. Sophie's daily routine. Ajá. Number one. What's number one? Number one. She gets up. Number one is she gets up. Yes. Give me, guys, solo denme un segundito, please. ¿Qué pasó? Uno se terminó. 1-0. ¿Alguien que venda tamaritos? ¿Y el finish? ¿Cómo quedó el fin? ¿Qué están diciendo? Yo aquí estoy, no me he ido. ¡Qué barbaridad! Yo solo dije, denme un segundito. Dije, no me voy. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¡Ya sé! Augusto, ¿ya vio cómo se porta su compañerito? ¿Verdad, Augusto? A ver, ok. Entonces decíamos, she what? She gets up. She gets up. All right. Okay. Number two. What is number two? She has a shower. She has a shower? Okay. What is number three? She gets dressed. She gets dressed. Very good. Uh-huh. Very good. Number four? She catches the bus to school. Very good. The bus to school. Very good. All right, next. She has lunch at the school canteen. Very good. She has lunch at the school canteen. Very good. Then? She listens to music. Okay, after that? Yo tengo aquí, she does her homework. Okay, she does her homework. She listens to music. Okay, after that, she listens to music, okay? She has dinner. She has dinner. She has dinner, and then? She goes to bed at 10 o'clock. Okay, tengan cuidado con ese verbo go. No es go, es goes. Goes. All right, Goes es gobierno de Salvador. Goes. All right, very good. Okay, let's continue here. A ver, write the sentences in the interrogative and negative forms. Sophie brushes her teeth three times a day. In negative, alguien que no ha participado, regáleme cómo le quedaría esa. In negative, Sophie brushes her teeth three times a day. ¿Nadie la hizo? She doesn't. Ajá. She doesn't brush teeth. Lo único que me cuesta es la pronunciación. Teacher. Tranquila, Candy, va bien. She doesn't brush. Sí, la E es en brush, Candy. Ajá. She doesn't brush, ¿verdad? Ajá. It's...
Lo que pasa es que ahí sí, la pronunciación ahí. Ok, she does. Ajá, muy bien. She doesn't brush her teeth 3 times a day. Very good, Candy. Ya ve que puede. Very good. Tengo, que, tengo que practicar más la pronunciación. No se preocupe. A ver, Marvin, in interrogative, ¿cómo le queda a Marvin? Marvin? La uno. Number one, interrogative form, Marvin, please. Does Sophie brushes her teeth three her times? Her teeth three times a day. Ahora, a does day. Sophie brushes or does Sophie brush? Brush. Sin ese, ¿verdad? Mm-hmm. Excelente. All right, very good. All right, what about number two? She goes to school by bus. Cesar, in negative. What? Cesar, can you hear me? Cesar, Cesar. No, Cesar. All right, okay, no. Azucena, do you have number two in negative? Oh, okay. Jose Armando, number two in negative, please. No, Jose Armando tampoco. She doesn't go to school by bus. Excellent, by bus. Thank you so much. All right, Alba, now in number two, interrogative, Alba. Su micrófono, Albita. Ay, perdón, no lo podía activar. Ah, solo la negativa. No, la interrogativa, mi amiga. Oh, sería. Esta casi no la hice. Sería. She does go to school? No. Si es interrogativa, sería does she go to school? Does she go to school by bus? Es que esa no la hice. All right, that's okay. A ver, ¿quién me hace la número 3 in negative? She doesn't listen to music. Thank you. She doesn't listen to music. Werner, number 3 in interrogative form. When, Werner? Does she listen to music? Does she listen to music? Very good. All right. Juan Francisco, number 4 in negative. She doesn't chat with her parents for a while. Excellent, Francisco. Very good. And Ruben, interrogative number 4. Who does she cash? Who does she cash? No. Hágala más fácil, solo con el does. Mm. Who does she cash with her friends? Parents. With parents. Does she chat? Ruben. Does she chat her parents? For a while. For a while. Yeah, that, very good. Does she chat with her parents for a while? All right, very good. Thank you. All right. ¿Les costó un poco menos ahora, Irving? ¿Hoy sí? Yes? Hoy sí, teacher. Excellent, very good. Okay, guys, so, como decía al principio, para los compañeros que se unieron después, de hecho, hoy nos toca la sección 3, iniciarla, ¿verdad? Y ayer iniciamos de una forma u otra la sección 3 sin decirles nada,
las preguntas se fueron con what, con where, con who, y de repente pues así de, ¿qué es esto? Para los que nos cuesta un poquito más y los que entienden un poquito más, pues fue así de, no problem, right? Pero esas preguntas son las que vamos a ver ahora. All right, so we have this. A ver, tenemos aquí. Les podemos llamar WH questions o les podemos llamar information questions. Ya no les llamamos yes, no questions. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que necesitamos más información. All right, por eso ya no se llaman yes, no questions. Entonces se van a llamar information questions or WH questions y obviamente sus respuestas, ¿ok? A ver. Mire aquí, le voy a comparar, permítame, les voy a comparar el tipo de pregunta que habíamos venido trabajando, que es yes or no questions. Yo le digo, do you need a t-shirt? Ese es un t-shirt. Yo le digo, do you need a t-shirt? Y usted me dice, yes, I do. All right? En el caso que necesite una camiseta. Y terminó la conversación, no fue muy larga. Le digo, Werner, do you need a t-shirt? Y Werner me dice, yes, I do. O Werner me dice, no, I don't. Y ya, ya dejamos de hablar. ¿Ok? Ahora, yo le digo, le puedo preguntar, what do you need? Porque veo que Werner anda buscando algo. Le digo, Werner, what do you need? Y él me dice, ya no me puede preguntar, ya no me puede contestar con yes, I do. Me tiene que contestar con, I need a t-shirt. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a usar la misma estructura o el mismo patrón. Sujeto, verbo, predicado. Obviamente el you se convierte en I porque yo le estoy preguntando a usted, what do you need? Y usted me dice, I. El verbo que yo usé dentro de la pregunta es el mismo verbo que usted va a usar dentro de su respuesta. I need. Si aquí dice need, ¿para qué me va a poner aquí it? No tiene sentido. Necesitar y comer no es lo mismo. ¿Qué necesita? Yo comer una camisa no puede ser. All right, so I need a t-shirt, ¿ok? Entonces, si se fija, la respuesta es bien diferente a esta que está aquí. Do you need a t-shirt? Mire la pregunta. Mire cómo se estructura esta pregunta. Empieza con do. En esta ya no empieza con do, empieza con qué. What. Con what. Entonces, desde ahí, usted tiene que saber que su respuesta ya no puede ser yes. Y si no sabe contestarla, pues ya se fregó porque usted solo va a poder decir yes, I do. All right, y entonces no le van a, no va a poder tener una conversación más larga. Dígame. Entonces, la respuesta usted dijo que se componía por sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, ¿y la pregunta? La pregunta se estructura con, ya lo vamos a ver, de hecho, es el WH question. Uh-huh. La palabra, esas palabritas, Irving, se llaman WH questions, así como estábamos acá. Okay. Estas que están acá. Es WH question plus auxiliary, plus uh-huh. subject, plus uh-huh. verb, plus the question mark. El auxiliar, Irving, obviamente va a depender del sujeto en cuestión. Porque si yo le digo a usted, Irving, ¿y qué necesita Augusto? Y le digo, what does he need? Porque no lo necesita usted, lo necesita él. Uh-huh. What does he, ¿quién? Augusto, what does he need? Y usted me dice, he needs, y ahí me pone la S porque estamos hablando de Augusto, no de usted. Yes. He needs a t-shirt, ¿ok? Entonces, la estructura de la pregunta es WH question plus auxiliary plus subject plus verb plus the question mark, ¿ok? Recordando que el auxiliar va a ser o do o does, depende de quién hablo. Y su respuesta va a usar ese mismo sujeto o ese mismo nombre, más el verbo, si va a llevar cambio porque estamos hablando de terceras personas singulares, o no va a llevar cambio porque hablo de mi persona, que soy primera persona, o las personas en plural. You, they, or we. ¿Ok? Okay. Ahora, acá decimos no, yes, no questions. No additional information. ¿Ok? Nos quedamos con la información que nada más estamos que sí o que no. Mientras que esta gives details, da más detalle. Gives more information. ¿Ok? Ok. Ok. Y vemos aquí, what?
we use what to ask about things, okay? Para preguntar sobre las cosas, como qué o cuál, okay? What do you need? I need a suit. What does his sister like? ¿Qué le gusta a su hermana de él? She likes the red dress. Ojo acá, el likes va porque aquí tenemos she. Y estamos hablando de la hermana de él, o sea, una ella. ¿Ok? What color? What color do you want? Blue. Oh, I want blue. What color does Claire like? Yellow. Or she likes yellow. All right? Size. What size do they need? Extra large. They need extra large. What size does Peter want? Small. He wants small size. All right? Which. Vamos con otra WH question. Esas son las WH questions más usadas. Okay? Which. We use which to ask about choice. Cuando yo le digo, ¿quiere la camisa azul o la camisa blanca? ¿Quiere clases de inglés o de francés? De inglés, digo. Okay? ¿Quiere el carro, el Toyota o el Honda? All right? ¿Le gusta más Angelina Jolie o le gusta más Julia Roberts? All right, ya sabía yo. All right, so when you give choices, a ver a las señoritas, no, no sé, señoritas, ¿quién? I don't know. All right, entonces cuando damos alternativas u opciones, entonces usamos which, que quiere decir cuál. ¿Cuál color quiere? ¿Cuál carro le gusta más? ¿Cuál actor le gusta más? ¿Cuál actriz le gusta más? ¿Cuál pizza quiere comer? ¿Cuál sorbete quiere comer? ¿Cuál idioma quiere aprender? Cuando yo doy a optar algo, uso el which. We answer with one or ones. Eso todavía no lo vamos a ver. No nos vamos a meter en eso. Which coat do you need? All right. ¿El rosado o el negro? The pink one. All right. The brown one. Which pants does he want? The blue ones or the gray ones or the black ones? The gray ones. All right. So you have gray pants. Why? Why es por qué en pregunta. Cuando yo le digo, por ejemplo, ¿por qué no entró a clase? Yo le digo, why you didn't come to class? Y usted responde con because. All right? We use why to ask about reasons. Cuando yo quiero una razón, ¿por qué no entró a clase? ¿Por qué no he hecho la tarea? All right? ¿Por qué? I don't know. ¿Por qué tal cosa? Entonces es why. ¿Por qué? We answer these questions with because, no se le olvide. Yo le digo, por ejemplo, Noemi, why you didn't do your homework? Y Noemi me va a contestar because. Okay? No me va a contestar why. Okay. Why do you like this sweater? Because it is new. Why does your friend like those sneakers? Sneakers son tenis. No, también. Because they are cheap, all right? Okay. Esto es lo que yo le decía Irving, y aquí está la estructura. Si se fija, la forma o la fórmula, la estructura es la siguiente. WH question plus do or does plus the subject plus the base form, y obviamente nos hace falta el question mark ahí. Miren qué bonito se mueve. All right. So, WH question word, what? Do or does? Do porque voy a hablar de you. What do you? Y el verbo like en su forma base no lleva ningún cambio. Para nadie, porque lleva auxiliares. Which sweater does she need? ¿Ok? ¿Ya? Ahí vamos con el does porque hablamos de quién. De ella. Excellent, Noe. Very good. Ok. Remember the use of do and does. What do? ¿Qué sujeto podríamos usar ahí? ¿Cuál podríamos usar de todos? You. Okay, what do you need? Aparte del you? They. They, aparte del you y el they? I. Ay, aparte? We. Excellent, very good. Excellent, very good. Mira qué chivo. There you go. Do is I with, you use it with I, you, we, and they. Remember the use of do and does. What does?
He. She. He, she, it. Excellent. Very good. He, she, it. Simple. Very good. ¿Me entendieron con eso, compañeros? Yes. 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 Soso, ¿vamos bien? Soso. Yes. Ok, yo sé. No se preocupe que aquí lo que nos toca es practicar para que lo entendamos mejor. Pero antes de eso, vamos con la segunda toma de asistencia. ¿Ok? Qué rápido, ¿verdad? Bueno, lo siento rápido. A ver, Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. ¿Qué le pasó a Josecito? Si aquí estaba. A ver, José Armando Hernández Luna. Ah, entrando. Rubén Darío Vega Gómez. All right. José Armando Hernández Luna. Está entrando con el audio otra vez. All right. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Okay. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Thank you, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. Present teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Werner se levantó. Ahí está. Present Werner. Teacher. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. And Noemí Alicia Estrada Valle. Present teacher. Excellent. Thank you so much. Okay. Vamos a ir a la primera práctica. Y la primera sí, práctica... Se me ha ido al internet. Sí, 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 José, gracias. Ya lo vimos entrar ahí, pero ya, sí, ya le tomamos. Gracias. Gracias. All right, ok. La primera... Ajá. Teacher, ¿será posible que nos pueda poner usted las imágenes del... Quiero capturar. Ajá. De todos los ejemplos que nos estaba poniendo. De la... las reglas, podríamos decir, ajá. Ah, sí, claro. Ahorita. ¿Todas, todas, Marcos, o solo esta? Desde la, ahorita. Desde la 3. 3, que esa no, 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 la, no. ¿Esta? Sí. Desde la primera, tío. ¿Desde la primera? Vaya, esa es la primera. Okay. Thank you, teacher. Yeah, you're welcome. This is number 2. Ay. This is number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Teacher. Yes. Esa palabra which es como cuál. Ajá, exacto. Okay. Gracias. You're welcome. Aquí estamos con esta. Esta es la 7. Esta es la 8. Esta es la 9. Y esta es la última, Marcos. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Ahora, antes de irnos.
vamos a hacer la práctica. Explicarle qué va, uy, qué van a hacer ahí. Quiero que vean esto aquí. A ver, estas son siempre las WH questions y tenemos what, para qué o cuál. Who es para persona o animal. Where es para lugar y when es para tiempo, cuándo. All right, so qué o cuál, quién, dónde, cuándo, y teníamos which, que era cuál, y why, que era por qué. ¿Por qué no entró a clase? Yes? Yes. All right. Okay, entonces, estamos con what, where, who, when, which, and why, ¿cierto? Yes, son seis. Ahorita hemos visto seis y luego se derivan un montón más. How many, how often, how much, y esos vienen después. Where, ¿qué dijo que significaba? Where es dónde. Where es dónde, who es quién. Who. ¿Quién? Who. Okay. All right, tenemos why, que es por qué. El which, que es cuál. ¿Ok? Sí. Entonces, estamos trabajando con seis WH words. Cuando yo le digo WH words, son esas mismas palabritas. What, where, when, why, how, who and which. Ya pues son siete. All right? How, how también es cómo. Cuando usted dice la típica pregunta de how are you, ¿cómo está usted? All right? Pero dejemos el how ahorita que no hemos visto ejemplos. Entonces, solo vamos a trabajar con seis. What, where, when, who, which, y why. Son seis. ¿Se las repito? Apúntenla por ahí porque con esas van a trabajar. What, where, when, who, which, y why. Ahora, ¿qué van a hacer? Se van a ir a sus grupos y quiero que me hagan una pregunta usando cada WH question. Por ejemplo, con what. Me va a decir, por ejemplo, I don't know, what do you do? All right, y quiero que me haga pregunta y respuesta. Entonces, yo estoy trabajando con Juan Francisco y decimos, ok, Francisco, pensemos en una pregunta con what. What does your mother do? Ok, my mother teaches in a school. All right, entonces vamos, pregunta y respuesta. Y quiero que experimenten usando diferentes pronombres o diferentes sujetos, no solo you, porque entonces ay, es como que le duele algo. Entonces no, ¿verdad? Entonces diga mi hermana, su esposa, su hija, nuestros hijos, etcétera, all right? Experimente ahí con diferentes personas para que su respuesta también le salga diferente y no solo sea con el mismo tipo de verbo, sino que le agregamos S o ES o IS, ¿ok? Pregunta y respuesta. Entonces quiere decir que van a tener 12. 6 preguntas y 6 respuestas. ¿Ya? Quien esté trabajando con Werner me avisa si está usando el Google. ¿All right? Very good. No, Werner, coma tranquilo porque pobrecito, porque lo estoy bullying. Se va a atordonar ahí. Lo está bullyingando. I am bullying him. Yes. Ya no me va a querer Werner. Lo siento, Werner. Me voy a portar bien. Y no me dice nada, mire qué serio está, ya me voy mejor. Me ignoró, teacher, me voy visto. Me. Dígame, Candy. I need example. You need examples. Example, perdón. Ajá. Fíjese que yo, por estarle poniendo atención a lo que estaba diciendo ahí, no copié nada de lo que puso, de los ejemplos ahí. Y ya la segunda vez los puso rápido y ya no logré copiarlos. Marcos, ¿usted le toma foto a todo? Sí. ¿Lo puede mandar al grupo, Marcos? Es que yo no tengo ahorita WhatsApp web y no puedo. Ahorita thank you, teacher. All right, thank you. Ahí los puede ver, Candy. Oye, y cualquier cosa, ahí estamos. Ok, los mando a los grupos ahorita. Mm-hmm.
All right, guys. Ruben? Ruben and Rosibel, what happened? ¿Me escucha, Rosibel? Sí, perdón, teacher, yo creo que le di cancelar por darle a probar. All right, Rosy, ahorita, permítame. ¿Y Werner? ¿Qué le pasó a Werner? Se me olvidó, teacher, que tenía desconectada la laptop. Y se me apagó. Dios, wow. Se me descargó la batería. Imagínese. Thank you, teacher. Sorry, ya lo mandé, Werner, no se preocupe. A ver, Azucena. Ya voy, Candy, permítame. Me quedo sola. No sé qué problema tengo. Azucena, ¿ahora sí? Candy, ¿nada, Candy? No puedo entrar, teacher. A ver, la voy a tratar de mandar ahorita, Candy. Ok. Mire ahora.
Hi, teacher. Hola, Francisco. I had problem my network. All right, okay. I'll send you to another group then. Don't worry about it. There you go. Thank you. You're welcome. Hello. No puedo entrar. Hello. ¿Alguien me escucha? Hola, Candy. Hola, no pude entrar, teacher. Candy, ¿qué vamos a hacer, Candy? ¿Qué vamos a hacer? Ay, sí, eso es preocupante realmente. No se preocupe, Candy. A ver, igual, inténtenlo aquí usted solita. Porque ajá, si lo mando, no va a volver a entrar. Entonces, sí, intente ahorita y luego vemos. Oye. Bye. Voy a tratar de trabajar yo solita aquí. Ok. Thank you.
Teacher. Hello. Dígame, Candy. Vaya, a la vez que vayamos haciendo la pregunta, vamos a ir haciendo la respuesta, ¿verdad? Ajá, sí. Vale, ok.
¿Cómo va, Candy? ¿Tiene el micrófono apagado, Candy? Sí, ya voy haciendo las preguntas, teacher. Ahí voy. All right. Ya hice la primera. A ver, si quiere, me la dice para ver cómo va. Do he have a car? Does he have a car? All right. Uh-huh. Mm-hmm. Y la respuesta es yes, I do, ¿verdad? Yes, he does. Si estamos hablando de él. Ajá. Sería yes, he does. Ahora, sí. Usted puede poner, por ejemplo, qué va a comprar él o qué, qué compra él. Entonces puede poner what does he buy. Para que usted pueda poner he buys a car. Para que haga una pregunta con what, Candy. Ok. Ok, teacher, gracias. Candy, ya vamos a traer a los demás compañeros para ver cómo van ellos. Oye. All right. Andrés, Marvin, Augusto, Diana, you guys finished? Yes, teacher. All right, very good. All right, good. Just give me a second here. All right, so we have, let's see. Marvin, can you tell me one question and one answer, Marvin? Where does live Mary and Peter? Where does? Hold on. Say it again, Marvin. Where do live ¿Quién? Mary and Peter? Okay, where do Mary and Peter live, ¿verdad? Huh? Where do Mary and Peter or they, Peter. Como usted quiera ahí. Mary and Peter live. Ajá, ¿y la respuesta? They live in Santa Ana City. Ah, very good, all right, very nice. Andres, give me a question and an answer. What do you like to eat? I like to eat pupusas. Hey, me too. Very good. Thank you. Werner, another question, Werner. Werner, a question and an answer. ¿Cuál teacher, perdón? Cualquiera, cualquier pregunta, cualquier respuesta que ustedes hicieron con sus compañeros. Sería, where does your, my mother live? Live. Where does your mother live? Ajá. My mother live in Canada. My mother live or my mother lives?
Lives. Okay. Live in Canada. Con, all right, very good. Yes, very good. Lives. Yes, very good. Jose Armando, give me another question and an answer. When is your birthday? All right. My birthday is today. Oh, really? That's not true, is it? All right. No. All right, very good. Okay, thank you. Noemi Alicia, can you tell us another another question and another answer? Noemi? Sorry, estaba en mute. What is based on your birthday? Her birthday is September 15th. Okay, when is her birthday? Her birthday is September 16th. September 15th. All right, okay, let's see. Augusto Deras, can you tell us another question, please, and an answer? Augusto's not there. All right, very good. Diana, give me another one. Sería, which color do you like? Blue and red. Okay. And answer, I like the blue color. Ah, very good. Nice. Very good, Diana. All right, guys. Thank you so much. We're going to keep on working with this. Vamos a pasarnos al manual. Solo déjeme. Okay, very good. Okay, so here we have information questions. Esta es la primera. Quiero ver. Permítame. La primera página de la unidad 3 no la vamos a hacer ahorita, sino que vamos a hacer la segunda página de la unidad 3, que es la página 30. How to use simple present information questions. Y aquí tenemos what, where, when, how, and what time. All right. So what do? I supervise. ¿Qué hago? Yo superviso. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? ¿Cómo planean ellos el mercadeo? All right? They investigate the customer needs. What time? Aquí es una WH question, pero ya compuesta igual que de Sofía. ¿A qué horas? ¿Verdad? Ya no es qué, sino que a qué horas. Desayunas. I take breakfast at 8 a.m. All right. So, estas son como respuestas y estas son las, obviamente, preguntas. All right. So, this is what we're going to do now here. Just give me a second here. Page 30. All right. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito, vamos a regresar a los grupos ahorita. No sé si tienen alguna pregunta del ejercicio de las preguntas y respuestas que ustedes hicieron con sus compañeros, ¿o estamos bien con eso? Yo tengo una pequeña pregunta, teacher. Dígame. No sé si puede poner el cuadro donde estaba formulando las preguntas. Este. Ahí. Ajá. Donde dice information question. Yes. Entonces, en todas las preguntas que nosotros hagamos, sea what, where, when, who, o what, siempre vamos a utilizar do. Depende. Si usted está preguntándole a you, a we, o a they. Si le está preguntando sobre he, she, it, entonces va a ser does. Ah, okay. Por ejemplo, yo le digo, what does César do? Y usted me dice, ah, César works in at Escuela Americana, for example. Where does I don't know, Diana live? Ah, Diana lives in San Salvador. Okay. Right? Entonces va a cambiar depende de la persona que usted esté preguntando, así va a usar el auxiliar que corresponde, o el do o el does. De acuerdo, sí, aterricé. Yeah, okay, very good. Yes, very nice. ¿Alguien más? Ahora, en este caso, Irving, solo están hablando de primeras y segundas personas plurales. I, you, we,
they, ¿verdad? Por eso todos en este ejemplo están con do, do, do. Solo déjeme ver aquí una cosa. Y acá, en la página 32, están dándole los ejemplos del does. What does she do? Where does he go? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? En este caso, usamos does. ¿Por qué? Porque yes, estamos hablando de she, he, or she, it. It's okay. Yeah, very good. Excellent. No, thank you. All right. Okay. Questions, guys. Do you have any questions? No? Okay, vamos a regresar entonces. Necesito que lean con sus compañeros. Ya leímos, pero igual por práctica necesito que vean estas preguntas y estas respuestas. Luego, pásense a este ejercicio que es el que van a trabajar juntos. Create questions based on the answers. Again, otra vez vamos a ver la respuesta. Esta es la respuesta que está aquí. ¿Ok? Usted tiene con su compañero o compañera, tiene que hacer la pregunta basada en la respuesta. ¿Me entienden con eso? ¿Yes? Ahí usando la WH question que corresponde, si es what, si es where, si es when, si es why, si es who, es how, y luego lo demás de su estructura. ¿Ok? Si logramos terminar esa, si ustedes terminan esa, yo creo que sí vamos a tener tiempo para terminar esa parte y luego se pasan a la página 31. ¿Qué van a hacer en la página 31? Van a leer esta conversación. Por lo general creo que están en parejas. Alguien va a ser Kevin y el otro compañero va a ser Albert. ¿Ok? La idea es practicar la lectura igual. Termina de leer y van a contestar estas cuatro preguntas que están aquí. All right. Tienen que leer la conversación primero y luego usted va a encerrar en círculo o usted va a escribir cuál corresponde, si do o does, dependiendo del sujeto en cuestión, y luego lo va a contestar. ¿Ok? ¿Yes? All right. Dejo de compartir. Es página 30 y 31 de las WH questions. Nos vamos a los grupos para terminar esto. ¿Ok? ¿Yes? Yes. Okie dokie, very good, thank you. Candy, voy a intentar mandarla a un grupo, oye. Teacher. Thank you. No, Candy, ¿nada? No, teacher. Ok, Candy. Entonces, en la página 30 está la respuesta, ¿verdad? Trate de, con la información que está dada en la respuesta, trate de hacer la pregunta. ¿Verdad? Vaya fijándose si necesita, si dentro de la respuesta habla de algún tiempo, por ejemplo, en la mañana, el viernes, ¿verdad? Entonces dice, ah, what time, ¿verdad? Va a usar el what time. Si dice, por ejemplo, trabajo en la casa grande, sería ¿dónde? ¿Dónde trabajo, verdad? ¿O dónde trabaja usted? Where. Si es ¿cuándo? Sería when.
Right, entonces vaya tratando de leer la respuesta y basada en la respuesta, usted va a usar o va a realizar la pregunta. ¿Ok? Ok, teacher. All right. Thank you, Candy. En la respuesta sale, yo trabajo en el edificio blanco, este, azul, ¿verdad? Azul. Building, build, eso que dice ahí. Building. Building, ajá. Building es edificio, ¿verdad? Uh-huh. Azul. Where do you work? ¿A dónde trabajas? En ese edificio azul, ¿verdad? Uh-huh. Where do you uh-huh. work? En ese edificio, sí. Uh-huh. Esta, la tercera, está un poquito más complicada, pero le voy a ayudar aquí. Así uh-huh. creo yo que es. María y yo entramos a trabajar sería... a las 10 p.m. Nosotros sería viva. Sí. What time? What time do you take breakfast? No. María y yo entramos a trabajar a las 10 p.m. Creo que sí. What time we do? Creo que sí. What time do we start work? Do we, o sería do we teach? Do we, ¿verdad? Do we, sí, sí. Necesita el sujeto. Ah, sí, sí. Very good, Rubén. Ah, pues, very nice. Thank you. Very good. Sí, porque es nosotros, ¿va? Sí, ya me fijé ahí. María. Entonces sería, what time do we? Ajá. Do we a work? Do we start work? A start work. Comienzo el trabajo. Uh-huh. Start work. María, I start working at 10 p.m. p.m. Sería. The designs and other characters. No report. Entonces la otra sería
Sería what? What do you, the new product? What do, como sería we, aquí está we en la respuesta. Mm-hmm. What do you, we design? ¿Qué es lo que nosotros diseñamos? O algo así. What do, sí. Solo que en ese caso, Rubén y Noemí, si la respuesta dice we, quiere decir que al, por ejemplo, yo estoy trabajando con Noemí y alguien nos preguntó sobre nosotras. Entonces yo le digo, nosotras diseñamos whatever, ¿verdad? ¿Pero qué nos preguntaron? ¿Qué diseño? ¿Quiénes? Who is sería. Who. No, ¿qué sujeto? Si en la respuesta nosotras con Noemí le contestamos all. A usted. All. ¿No? Ah, ah. Si en la respuesta nosotras con Noemí le decimos, nosotras diseñamos una página web, por decirle algo. ¿Qué nos preguntó usted? ¿Qué diseñan? Me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes? What do you design? What do you design? Acuérdese que como el you es plural y singular, ¿verdad? Entonces, ¿qué diseñan ustedes? What do you design? Entonces, para que en la respuesta le digamos, we design. What do you design? Yes. What do you say? Talk about the frogs. What do you design? Mm-hmm. De, la otra sería la última. ¿Le entendió o no? Sí, sí, le entendí. They have a meeting because we have a talk about the inflows. ¿Qué es inflows? ¿Inflows qué es? Yeah. Ahorita.
All right, guys. Let's see, Diana, number one. I have to write a report about the production every Friday. Tengo mi duda, pero se la voy a dictar así como. Mm-hmm. Sí. Sería, who do you write a report? Who? Who? A ver, ¿alguien más que me ayude con la uno? Y vemos la suya, Diana, no se preocupe. La respuesta, teacher. La pregunta de la uno. What do you do on Friday? What do you do on Friday? Very good. Esa suena mejor, what. Acuérdese que el who es quién, ¿verdad? Entonces sería, what do you do on Friday? I have to write a report about the production every Friday. All right, very good. O podría ser también, when do you have to write a report? Cabe, porque como estamos hablando de fecha, en este caso viernes, ¿cuándo escribes tú un reporte? O los reportes, yo escribo reportes de producción cada viernes. Entonces pone, puede caber what o puede caber when. A ver, okay. Number two, I work in the new building. César, ¿cómo tiene esa? Hello. César, number two. César, ¿no? Estaba teniendo problemas de audio. Ah, ok. A ver, ¿quién tiene la dos? ¿Alguien que me regale la dos? ¿Andrés o Azucena? ¿Marcos? ¿Quién? Where do you work? Very good. I work in the blue building. Very good. Where do you work? Ok. Number three, María and I start working at 10 p.m. Teacher, who were at 10 p.m.? Very good question. Who works at, ese sería works con ese. Who works at 10 p.m.? Podría ser. O la otra podría ser, what time do you, I mean, do you and María start working? All right, podría ser esa. Teacher, y en esa que dijo Azucena, ¿el verbo se mantiene como tal o cambia? Who works, con ese. El con who ese. Siempre, sí. En ese caso es who works. ¿Quién trabaja? Como no sabemos si es singular o plural el quién, entonces ponemos works. Ah, ok. Ok, very good. We design and others create the new product. Ahí sí, yo no sabía cómo. ¿Alguien que nos ayude ahí? Ajá. What do you do? Podría ser, fíjese, what do you do? Eso es como bien general. We designed another's create the new product. Rubén y Noemi tenían otra. ¿Cuál sería? What do you design? What do you design? Podría ser, we design another's create the new product. Podría ser. All right, very good. Y la última, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Las entradas y like salidas de dinero. When Giovanni, hicimos, why do you have meeting? Excellent. Very good, Augusto. Why do you have or why do they have a meeting? Because we have to talk about the inflows and outflows. Very good. All right. La siguiente parte, no sé si la lograron terminar esta de aquí o no. No. No, no se preocupen, esa no queda de tarea ni nada, la vamos a hacer mañana igual en clase. Vamos a tomar la última asistencia para que se puedan ir a dormir ya. Azucena Rosibel. Voy a dejar el bus. Ya, yo sé. Maldonado Díaz. I present teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. All right. Rubén Darío Vega Gómez. Here. Present teacher. Thank you, thank you. All right, Diana Carolina Doñan Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro.
Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. César está ahí. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner. Werner Mauricio Reyes Ángel, más que lo veo ahí. Dios mío, Werner, qué es eso. Mario Ernesto Merino Enríquez. En el frío. Sí, Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. All right, guys, thank you so much for being with me tonight. I will see you tomorrow, okay? Thank you. Bye. Good night. No se preocupe, César. Tranquilo. Bye, guys. Good night. Good night, guys. Bye-bye. Bye-bye. No se preocupe, que estamos iguales. Tomorrow. Bye.